Le voy a pedir de favor al presidente de la clase y a la vicepresidente, en este caso José Padilla y David Colón, que pasen por acá. Ellos van a ayudarme en la dirección, ¿verdad?, de la actividad. No es fácil estar aquí al frente y dirigirse a ustedes, ¿ok? Que cualquier cosita, nerviosismo, lo que sea, los perdonen. Estamos aquí cerquita, aunque estamos en un ambiente caluroso de amistad y familiar, pero siempre está los nervios, así que suavecito. Buenas tardes a todos. Ahora tenemos que, por favor, la profesora Grace Renta pase al frente para los himnos nacionales. Les recuerdo, por favor, que los himnos no se aplauden. Tan pronto la profesora termine, ella va a salir aquí al frente y continuaremos. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido le sirve de dosel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó con exclamó lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad scars and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rockets reckless, their bones bursting in air, gave proof through the night not a flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet ring? Oh, the land of the free and the home of the Ahora vamos a tener la parte de invocatoria por parte de Brenda Lee. Buenas tardes, Dios bendiga a todos. Mi invocatoria se llama Hoy por Hoy. Le agradezco a Dios por estar hoy aquí frente a todos ustedes, pudiendo decir que en el día de hoy nos estamos graduando de nuestro cuarto año. A pesar de nuestras diferencias, nuestras peleas, nuestras discusiones y todo lo que incluye una familia, así como la escucha, una familia. Hoy por hoy, se gradúa deseosa de seguir adelante alcanzando nuestras metas con la ayuda de Dios, el cual nos ha acompañado en todo el transcurso y nos ha enseñado a ser más que una familia. De aquí en adelante, somos hermanos, los mejores que podemos tener.
Espero que de hoy en adelante permanezcamos luchando por nuestras metas, nuestros sueños y nuestros deseos. Recuerda que nada es imposible. Que todos los sueños y metas hoy por hoy vamos a cumplirlas. Con deseo, esmero y valentía. Sigamos unidos y no perdamos comunicación, mis compañeros, amigos y hermanos. Recuerden que nunca pensaron alcanzar este sueño. Y en el día de hoy, 26 de septiembre, hoy por hoy, hemos conquistado ese sueño con esmero y valor. Solo hoy por hoy. Gracias, Brendalí. Ahora sí, por favor, Rosa, puedes pasar por acá al frente para dar la oración. Buenas tardes. Les pido un momento de silencio para poder invocar a nuestro Padre Celestial. Señor, Padre nuestro, hoy te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí en este lugar para poder graduarnos. Señor, te pido que nos guarde, que nos bendiga. Señor, que nos permita tener esta actividad en paz y en consenso de amistad. Señor, te pido que nos guarde siempre, que nos permita seguir hacia adelante. Señor, te pido que bendiga a los profesores y a la facultad que nos permitió lograr nuestros sueños, que sigamos hacia adelante y que nos permita seguir logrando nuestros sueños en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya pueden tomar asiento. Ahora vamos a tener la presentación de invitados especiales. La presentación de invitados especiales tenemos al señor Roberto Ramos, director ejecutivo del programa Guía de Ponce. Si puede pasar acá a sentarse una palabra, por favor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero escuchar a la honorada alcaldesa, que le está conociendo aquí hoy, pero tuvo que ser para San Juan. Y le mando un saludo como graduando. Y la gracias a usted, viste, por este tremendo graduación. Yo siempre en las graduaciones digo algo muy especial. Esta mañana, que me imagino que todos ustedes, y ayer por la tarde, tuvieron que leer la prensa, donde decían que hoy va a ocurrir el evento de Casella, el otro que están matando, que se querrá, cosas negativas. Aquí no leí de la prensa. Pero nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes el día de hoy. Y quiero que ustedes den un aplauso a esta gente, porque esto sí son miembros de Puerto Rico, esta gente es muy importante para nosotros. Yo siempre he tenido mucho, he pasado mucho, los maestros, pues me lo han dicho, y estamos muy orgullosos de ustedes, créanme. También quiero ahora que ustedes le den un aplauso a esta gente, quienes han estado creando los hijos, han estado con ustedes todo el tiempo, día a día, y dándole el impulso que ustedes necesitan. Así que ustedes un aplauso a estas personas que van a ayudar mucho a ustedes. Y esto no quiero que lo dejen aquí. Aquí es el comienzo. Nosotros, la administración, queremos ayudar a ustedes lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran. Ya estoy bien contento porque sé que muchos van a seguir estudiando. Otros se van para año. Otros van a estar en otros cursos. Y créanme, gente, que estamos bien orgullosos de ustedes. Así que Dios los bendiga y éxito. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la señora Mayra Feliciano, consejera del programa Guía. ¿Se podría decir unas palabras? Muy buenas tardes a todos. Felicidades, primero que nada. Hoy, cuando llegué, empecé a ver uno a uno que iba llegando. Tan arregladitos, la chica, wow. Y yo dije, mira, qué cosa. Hace un par de meses los vi en la oficina y tenían un sueño, una meta, y hoy la han logrado. Así que gracias a Dios, gracias al empeño de ustedes, gracias a la ayuda, como dijo nuestro director, de sus familiares, están aquí hoy celebrando esta meta.
Y lo digo con estas palabras que lo leí en el libro El monje que vendió su Ferrari. Si tienes un sueño en tu mente, es que tienes la capacidad de llevarlo a cabo. Hoy ustedes lo han aprobado y espero que sigan cumpliendo todas sus metas. Dios los bendiga. Ahora, por favor, que pase al frente la señora Yesenia Rubio, técnico de servicio, representa al señor Ricardo Rodríguez, manejador de caso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades a todos los estudiantes de cuarto año. Espero que de aquí sigan luchando sus metas, lo que se ha logrado. Que de aquí no pare, que de aquí sigan hacia adelante, que el Señor los siga iluminando. Siempre, hoy y siempre. Dios los bendiga. Ahora les voy a presentar a la persona que estuvo día a día con nosotros luchando para que nosotros echáramos para adelante, al señor Robles, el administrador de nosotros. Buenas tardes a todos. Bien, que se escuche y quiero un aplauso también. Adiós. Esas son buenas noticias. Ya vi que viene por ahí. Pero antes de proseguir, ¿verdad? Quiero darle las más expresivas gracias a cada uno de ustedes por confiar en nosotros, Biotech Expresa Academy. Especialmente aquellas personas que día a día los dejamos partir desde sus hogares, que esos son sus familiares. Cada uno de ustedes, gracias por confiar en nosotros. Ustedes denle un aplauso a los familiares. Tienen que haber escuchado de nosotros, porque nosotros llamamos mucho y somos bien insistentes. También con nosotros hoy en la tarde no están todos la facultad, pero sí tenemos bastante aquí. Y me gustaría que cada uno de ellos le dijera, aunque sean dos palabras breves, pero que se presenten a los familiares y se identifiquen y les digan algo. Vamos a empezar con el profesor Roger Gusto. Unas palabras aquí para los graduados. Vamos a ver acá. Buenas tardes y bienvenidos. Increíble, ¿verdad? Ellos hablan mucho en el salón de clase, pero bueno, también tenemos al profesor Feliciano. Solo una cosa, que nada ni nadie les perturbe tu futuro, no lo permitan, y ya lo lograron, si lo aplaudes ustedes mismos. La profesora Grey Renta. Bueno, chicos, lo único que me resta decirles es que les deseo mucho éxito y mucha suerte en todo lo que se propongan de ahora en adelante, que sé que como hoy lo están logrando, lo van a lograr nuevamente. La profesora Pagán. Nada, chicos, ustedes saben cómo yo me siento, ¿verdad? Con relación a todos ustedes. Saben que ustedes solitos se pueden proponer cosas grandes y lograr cosas grandes, o ustedes pueden proponerse limitarse y no seguir hacia adelante. Pero yo creo y confío en que ustedes no van a tener un límite en sus vidas, van a lograr muchas cosas, bonitas todas, y saben que entiendo yo que con todos nosotros como sus mentores, ¿verdad? De cierta manera, cuentan con nosotros aunque ya no estemos en el salón de clase. ¿Okay? Y familiares, los felicito porque realmente tienen unos esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, tías, fabulosos. ¿Okay? Nietos, fabulosos. Así que muchas bendiciones para todos. Bueno, y ahora le tengo buenas noticias. Ahora le dejo al director de nuestra institución, el señor Luis Carraquillo, que también tiene una palabra, fuerte el aplauso también.
buena noticia. Buena noticia aquí, me imagino que, no sé si me pelarán allá en su casa, ¿verdad? Pero me imagino que ya reconocerán la buena noticia. Antes que todo, buena noticia y buenas tardes. Antes que todo, quiero dar las gracias aquí al personal del programa Buya, que gracias a estos programas hay personas como ellos que logran sus metas. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. A los profesores, ya hablaron de los profesores, pero nos sentimos orgullosos de cada día que pasa de tener unos profesores como ellos. A veces pasan pues sus malos ratos y sus cosas. Esto es la familia, esto es la calle, esto es nuestra familia. Buenos ratos, malos ratos, pero cuando yo era pequeñito había un programa que se llama Tips de Life, esta es la vida. Y esto es lo que trae, buenos y malos ratos. Pero yo siempre pienso que esto debe ser como las novelas. Cada novela protagonista que haya sufrido se queda con la muchacha buena, y esto es lo que yo quiero que pase hoy. Así que jóvenes, darle las gracias. Vamos a darle un aplauso aquí a una persona que posiblemente nunca le dediquen una graduación, que es el compañero Roble. Vamos a darle un aplauso al compañero. El compañero Robles, y ahí también yo estaré también, a mí nunca me, creo que me va a dar una graduación, porque yo soy el que le paso hablando a los maestros que le den más exámenes, me voy a confesar ahora, que le den más trabajo, si llegan tarde usted sabe que yo siempre estaba allí molestando, y la buena noticia, y ustedes cuando estaban allá en aquella salita que acogedora que hay en nuestra humilde escuela, donde ahí estaba su neverita, yo solo que parece más una casa en esa parte, y usted estaba más contento, y yo a una persona allí a gritar, ¡buena noticia! Y cuando usted estaba almorzando, una buena noticia, pero lo importante es que terminemos la meta, que hoy, esto es un comienzo bien bonito. Hoy, ¿sabes lo que yo me preocupo? Que mañana 27, ¿verdad? Mañana es 27, ya el compañero Jorge no lo va a llamar. Ni yo voy a estar más, o sea, siempre voy a estar pendiente en mi corazón, espiritualmente. Pero lo que pienso es que ustedes sigan pensando que van a recibir una llamada de unas personas que lo quieren. ¿Ok? Y que estén pendientes ustedes y que mañana, pasado, se vuelvan a levantar como han hecho. Ustedes son unos héroes. No, si aquí lo... Habían dos que lloraban mucho. ¿Quiénes eran? He dicho el nombre yo. Dos sentimentales. Aquí había una también que me acabó la cara de currita por ahí también. Había otra también ahí, María. Me acabaron con la galleta Gino y con la Coca-Cola, con el champán. La cola de champán era, le confieso ahora, ¿sabes lo que era? No es que yo soy fanático, ahora que estaba en el chavo. Y compré un lote de ese fresco y otro sabe. Pero ya no lo tomó. Pero créanme que, dentro de todo, aunque ustedes no nos entiendan, los queremos mucho, ¿sabes? Aunque les digo una vida un poquito dura a veces, son muchas anécdotas, muchos recuerdos, pero los queremos. Aunque ustedes no nos entiendan, algún día nos van a entender. Y vamos. Cada una de estas personas que está aquí, como decía ahorita nuestro director del programa, son unas personas bien importantes, son, yo diría, los héroes. Aquí, en este grupo, debe estar la inspiración de cada uno de ustedes. Levántense y den un aplauso a esta persona, por favor. Si en algún momento no terminamos a tiempo, si en algún momento las metas se aguantaron, hoy llegó el día, por favor, gracias a ustedes, y ustedes gracias porque lograron que estas personas completaran sus metas. Yo sé que a veces había que llamarlo, mira, no ha venido fulano, déjame, ¿dónde está? Él hizo el hombre, yo, una persona por aquí que no han llegado, ¿qué pasa aquí? Y la otra por ahí escondiéndose, ¿dónde?
¿Y dónde está la pareja que no ha llegado? ¿Y dónde están nosotros? Pero yo sé que ustedes, y había otro por acá, he dicho nombre yo. Había otro por ahí. Y había otro que a veces pues tuvo su otra situación, y ahorita hablaba del compañero Ricardo, que es un padre de familia que hizo un esfuerzo grande también por terminar. Ahí está Luis. Luis, el primer día, una anécdota, el primer día cuando él fue a entrevistarse, no nos entendimos. En el sentido que yo le puse tantas trabas al pobre muchacho, ya yo vi un poquito de lejos, ¿eh? Yo dije, mira, esto es lejos, y está todos los días, está dispuesto, bien. Entonces ahí me da gracia porque él le dijo al compañero Robles, yo creo que con el mister yo no nos vamos a entender. Y dije, María, nos entendimos de una maravilla porque... gracias a Dios que se pudo quedar, pues hizo una amistad muy buena con él. Ahí está la compañera Maribel. La compañera Maribel me acabó la curita, pero... y el pote de acrílico, no vamos a mencionar. Ahí está la pareja, que fueron una persona bien seria, hicieron un esfuerzo bien grande. Ricardo y se veía a ellos cuando a veces no salía bien el examen. A mí lo más que me... Yo lo más que yo admiro es cuando una persona no sale bien en el examen y lo siente. Y ellos se tenían que dar una herramienta, se la daban, pero ahora es que ellos disfrutaban, o sea, que querían terminar el examen. Ahí está la compañera Meilín, que la cogí mucho aprecio. Ahí está el compañero Ricardo, Raiza, el compañero Héctor, lo apreciamos mucho. Está por allá también Francesca, Emily, Carla, ¿estamos ahí todavía? Carla, yo. ¿Qué dice? Allá tenemos allá a Emily, adiós, no te conocía Emily, la compañera allá Rosa, la queremos mucho ya, el compañero Cristian, la compañera, a todos, Brenda, los queremos mucho y por favor, los queremos mucho, créanme que dentro de unos años espero que este plan que empezó y que culminó. Tengo hasta qué hora para hablar. Ay, pues buena noticia, por favor. Le vamos a pedir, por favor, que está con nosotros el profesor Luis Ocasio, que también le dice la palabra. Haya sido algo positivo, porque siendo honesto, estos estudiantes han cambiado la vida mía en aspecto positivo, y de verdad que los felicito a todos. Saben que este es el primer peldaño que van a tener que escalar. Para beneficio de los que no saben, peldaño es esas piezas de madera que están en la escalera. Para hacer el cuentito corto y sentarme, porque no tengo la habilidad que tiene el profesor Carrasquillo, les deseo mucho éxito en el futuro y espero que Dios los bendiga y que todas las metas y sueños y aspiraciones que tengan se cumplan de corazón. Un buen día. Gracias a todos los profesores. Ahora vamos a tener la parte de uno de los estudiantes que va a dar la semblanza para todos ustedes. Por favor, se pueden sentar. Yo soy vamos a pasar con Ricardo López para la semblanza. A todos. Bueno, un 14 de mayo comenzamos nuestra jornada como estudiantes en Biotech. Comenzamos siendo 20, luego se añadió una a nuestra jornada. A pesar de tantos obstáculos y de lágrimas y frustraciones,
presiones y muchos pensábamos que no podíamos lograrlo. Al fin, hoy 26 de septiembre, lo logramos. Muchas veces pensamos que los maestros nos presionaban para molestarnos, pero al final nos dimos cuenta de que lo hacían por nuestro bien. Y le damos las gracias a todos ellos por su paciencia y por su insistencia en que hiciéramos las cosas bien, porque aportaron para que estemos hoy aquí cumpliendo nuestras metas. Gracias. Ahora vamos a tener una de nuestras estudiantes que va a dar la participación artística, a Brendalín. Le pido, ¿verdad?, que a todos los que se sepan la canción, pues me acompañen, ¿verdad? Estoy un poquito enfermita, pero para ustedes, señor. También. Grandes son tus maravillas en mí.
aplauso que se escuche para ella. Eso es bonito, ¿verdad? Ahora yo le voy a pedir de favor que le deje un espacio, un ladito por ahí, a José Padilla y a Brenda Lee Colón. Ahora vienen unos momentos bien especiales, ¿verdad? Nos gusta siempre, en una ocasión, hace aproximadamente 10 años, yo creo que nadie se prepara para las despedidas. Durante que uno es niño, van preparando a uno, ¿verdad?, con la alegría y de siempre estar al lado de las personas. 10 años atrás, yo me acerqué a una persona y le dije, mira, me has enseñado de todo, ¿verdad?, y estoy muy orgulloso de ti. Pero una cosa, no sé cómo voy a hacer el día que tenga que despedirme de ti. ¿Sabe lo que me dijo esa persona? Me dijo, el día que yo no esté, lo que yo te he enseñado y lo que te he dicho, lo vas a escuchar como un susurro en el oído. Y cada vez que vayas a hacer algo, vas a oír mi voz. Y eso no ha fallado. Siempre, siempre que va a suceder algo, oigo eso en el oído. Y el mismo lo sabe, porque tiene esa misma experiencia que yo. Escuchamos a esa persona que nos dice, hey, psst, cuidado, no es ahí. Anoche, yo salí a las 11 de la noche de la escuela. La última hora la caminé a la parte de atrás al salón. Y era mirándolos allí a ustedes. Para que vean, la persona de la, como decía por ahí, la del marrón, ¿verdad? Cuando venía de allá para acá, de atrás hacia el frente, llamé al ministro, pero usted está loco, a esa hora metido allí. Yo no, es que estoy terminándole las transcripciones a los muchachos. Y es que no estoy preparado para la despedida, entonces me toca todo. Y ustedes ven cada vez tragando, mirando para allá, mirando por el piso, mirando arriba. Pero es que siempre sucede, no sucede, que la despedida es bien fuerte. Ayer me dijeron, no nos haga llorar doble. Y yo, pues, ¿cómo alguien que está llorando no va a ser el que quiere los demás? Ustedes, fue el primer grupo que estuvimos por más tiempo, que yo le estaba diciendo al director de Guía, que lo tuvimos casi 4 meses y medio, y fue el día a día, me identifiqué con cada uno de ustedes. Siempre se los dije, que nadie ni nada les impida tener su diploma. Le podrán quitar, bueno, yo fui bien drástico, le podrán quitar su niño, le pueden quitar su casa, pero la educación no se la van a quitar. Y por eso hay que valorarlo. Y le conté la historia bien triste del diploma, ¿verdad? Valoren ese diploma. O sea, ese diploma, consérvelo como el mayor de los tesoros. Usted luchó tanto por ese diploma. Le saqué los años. En un momento se acercó alguien y me dijo, no sé si estudiar ahora o no. Le dije, pasaron 28 años para que tú llegaras a graduarte. Si haces una pausa, pueden pasar 28 más. Vete a estudiar ahora. El que no vaya a estudiar va a recibir aquí hoy un certificado de CERT que puede irse a una fábrica a trabajar, ¿verdad? Que se lo dije. Y es real, este diploma es bien valioso, es bien real, es legítimo. Estamos autorizados por el Consejo General de Educación de Puerto Rico. Pero nada, no quiero que lloren ni que se sientan tristes, sino contentos en este momento, ¿verdad? Que escuchen ahí ese sonido de buenas noticias, ya es hora, vamos para adelante, está todo bien, está todo bien. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Está todo bien. Todos los días desde lo recibía con eso. Si yo creo que nosotros hasta molestábamos, porque era todo el tiempo. O sea, si ellos iban a buscar agua,
si iban a almorzar, a lo que fuera. Yo todo el tiempo era, está bien, está todo bien, ¿cómo está todo? ¿Se sienten bien? O sea, que eso fue real, ese es el día a día. O sea, que esto no es un show preparado, pregúntenle a ellos. ¿Es un show esto o sucedió? Esto sucedió el día a día. Por eso, ahorita le estaba comentando al director ejecutivo de Guía que cualquiera de ustedes se lo ha hecho a los que están afuera, graduándose en cualquier lugar. Y una C de aquí compite con una A de otro lugar. O sea, porque eso se lo podemos garantizar. Y allí está la prueba. Yo creo que tomaron más examen que nadie en la historia. Tengo exámenes allí que es una cosa impresionante. O sea, y a ustedes los familiares le damos las gracias por haber confiado en nosotros. Nosotros siempre pasamos hablando y tenemos muchas parábolas. Malo no fue, ¿verdad? Estricto sí. Eso sí. Ahora vamos a tener la parte en la cual tenemos unas premiaciones especiales. Las premiaciones especiales. Vamos a comenzar con las premiaciones que tienen que ver con el promedio. Con los promedios. Naturalmente todos son buenos, todos los queremos, pero hay unos promedios, ¿verdad? Unido. En esos promedios, pues ese es el día a día donde la persona tiene más tiempo para estudiar, que puede ser real, porque hay muchos padres de familia. Hay madres de familia y jefas de familia que son todo en el hogar, y sería lo injusto si, ¿verdad?, no se considera ese detalle. Pero sí hay personas que tienen más tiempo y han podido estudiar más y han sacado mejores notas, y eso es así. Pero todo para nosotros se merecen premios. En esta mañana pues tenemos unos premios especiales. Los profesores están acomodando las medallas para entonces llamarlos por una lista que tenemos y mencionamos los promedios. Con lo académico. En lo académico vamos a comenzar con la mención honorífica. Después vamos a los honores y después vamos a los altos honores. ¿Está bien? Preparen las cámaras allá, los familiares. Y en este momento llamamos a Xiomara Sánchez Echevarría. Thank you.
llamamos a Ricardo López Ayala. Vamos para los honores, ¿ok? En primer lugar vamos a llamar a Héctor Brandt Hernández. Honor Maribel Nadal. Viene la parte de los altos honores. En primer lugar, vamos a llamar a Rosa Torres Torres. En segundo lugar, a Meilín Comay. Una medalla muy importante, la de asistencia. ¡Ay, que la tierra! Está temblando la tierra. La aplicación, mira, está vibrando el celular. ¿Quién tiene la de asistencia? Ya. En primer lugar, Héctor Gran. Él nos contaba hasta los días. Estoy. Sí.
te quedaba todo de más. No sé qué voy a hacer con la hora de más de esto. Caduca no, ¿sabe esto? Maribel Nadal. Estoy aquí, ya llegué. Doble, me ve, estoy aquí. Medallas de superación son bien importantes porque son personas que le dieron la milla extra ahí, peleando. Tenemos a Melissa Capellán. Ni nadie ni nada me va a pedir que termine mi cuarto año. La superación. Raíza Madera. Y luchaba. Estoy aquí con la mina, nadie la cuida hoy. ¿Qué hago, mister? Me dice, ¿qué? ¿Vamos a reírte un asunto? Acuérdese de algo, la razón no grita, la razón convence. A eso mismo, palabras de este campo. Luis Cabela. Brendalis Colón. Eso era con la cadera y la cadera mala y ella por encima, el dolor bien fuerte. Hay que aprovechar el tiempo. Rosa Torres. Mariel Nadal. Luis Gálima y Héctor Brand. Thank you.
la foto, pónganse de pie, que vengo graduando, por favor. Los familiares, denle un aplauso a ellos. Cada uno de ellos hizo un esfuerzo sobrehumano para terminar. Ahora llamamos al señor Barraquillo para que se acerque. Él tiene unos sobres blancos, que no es un cheque, que están mandándose por ahí, no es un cheque. Es algo más valioso que los cheques. Él va a mencionar los nombres. Usted va a permanecer ahí. Por protocolo, él tiene que mencionar todos los nombres de los ustedes que terminan hoy. Y él los va a declarar graduados. Después vamos a tener el final del protocolo. No se lo vamos a entregar ahora. Se lo vamos a entregar. Ya yo le expliqué a ellos, me voy a retirar aquí en una esquinita. Y entonces le vamos a dar tiempo que ustedes se tomen la foto, vayan con los familiares. Vamos a tener un compartir aquí. ¿Refrigerio? Sí, por eso. Ah, la vamos a celebrar. Está bien, claro, ¿no? No se siente nadie todavía. Este quería dejar la parte de la canción y la dedicatoria para después del evento, pero ellos me dicen, vamos a hacerla ahora, pero vamos a hacerla ahora. Van a dedicar la clase, ahí lo dejo a ellos. Buenas tardes una vez más. Quiero darle las gracias a todos los profesores de las facultades del instituto. Pero gracias a ellos estamos aquí el día de hoy. Pero en especial nuestro grupo, le quería dedicar la graduación a uno de nuestros profesores. El camino sigue siempre adelante. Alumnos van y vienen. Sin embargo, los buenos maestros se quedan con uno para siempre. Gracias por todas las enseñanzas. La acompañan nuestros mejores deseos. No nos recuerde como 20 alumnos, sino como 20 miembros más de su familia. Esta persona nos enseñó qué aprender y qué no aprender, qué pensar y qué no pensar, y no tan solo qué debemos pensar, sino cómo desarrollar nuestra inteligencia, y no simplemente nuestra memoria. Señaló nuestras cualidades y reconoció nuestras habilidades. Esto nos hace sentir valiosos y nos estimula a esforzarnos y trabajar mejor. Toma en cuenta nuestros esfuerzos y nuestros progresos, no solo nuestros resultados. Señaló lo que hacemos bien y no solo lo que estaba mal. Cuando subrayó nuestro éxito y nuestro fracaso, nos sentimos motivados a seguir mejorando. Dedicamos estos pensamientos a esa profesora que estuvo desde nuestro primer día de clase en Beutec, por esa paciencia y amor con que nos trató y por mostrarnos un mundo lleno de maravillas. Esa profesora que además de enseñarnos, nos aguantó, nos entendió y nos apoyó hasta lo último, y la vamos a extrañar con todas nuestras corazones, es la profesora María Pagán. En el escrito, no solamente fueron mis estudiantes, son parte de mi familia, yo siempre los he considerado como mis hijos, aunque haya quien tenga un poquito de más edad que yo. Y hay quien tiene el ánimo para ser mi hermano o mi hermana, pero no voy a tirar a nadie al medio. Pero sabes que los quiero mucho, les deseo mucho éxito, van a tener un futuro brillante.
un futuro exitoso y victorioso, sobre todo. Muchas bendiciones para todos ustedes, los que tengan que irse de Puerto Rico, porque es que hay otros que se van de Puerto Rico. Por favor, no se olviden de su tierra, de la gente que tienen acá, y que puedan seguir hacia adelante independientemente de las situaciones que se toquen en el camino. ¿Okay? Los quiero mucho. Ya estoy tan caliente, así que nada, mucho éxito. Les quiero que me lo bendiga. Nuevamente allá su espacio, y ahora sí, el señor Carantillo, para que mencionen los nombres. Hay que mencionar los nombres, no lo vamos a entregar el sobre todavía. Sí, en un momentito lo que se toman las fotos, es que hay un procedimiento. Mencionen los nombres en el micrófono, el que lo tenga, mencionenlo para que él lo declare graduados. Ricardo Rodríguez. Francesca Rodríguez. Xiomara Sánchez. Meilín Tomei. Rosa Torres. Cristian Vargas. Ismali Vázquez. Jennifer Villagómez. Héctor Brown. Rosalín Colón. Luis Dávila. Brenda Green. Melissa Capellán. Ricardo López. Raisa Manera. Emily Morales. Maribel Naval. José Padilla. Y Carla Rivera. Buena noticia otra vez. Tengo hasta qué hora para declarar los graduados. Son las 3:30. Yo creo que a las 8 de la noche termino. Oficialmente, bajo los poderes que nos da el Consejo General de Educación, el Departamento de Educación, con el Pablo de Madrid asociado, me declaro graduados de mi UTEL Express Academy del concurso de cuarto año. Permiso, que ahora viene la canción de la clase, no se muevan. Pero los papelitos. Todas esas fotos y videos van a estar en la página del profesor Feliciano, para que ahorita entre en la tele. Chicos, atiéndame por favor.
que descubrí la realidad. Lo que necesitaba estaba en mí. Si puedo verlo, puedo alcanzarlo. Si hago el esfuerzo, puedo lograrlo. Sé que puedo volar y que mis sueños puedo realizar. Hoy comienza un nuevo amanecer y sé todo lo que puedo ser. Sé que puedo volar hasta las estrellas alcanzar. Sé que puedo volar, sé que puedo volar hasta el cielo llegar. Lo bueno es fácil de conseguir cuando con tu corazón, y si algo te cuesta y hace sufrir, te enseña la grandeza del amor. Si puedo verlo, puedo alcanzarlo. Si hago el esfuerzo, puedo lograrlo. Sé que puedo volar y que mis sueños puedo realizar. Hoy comienza un nuevo amanecer y sé todo lo que puedo ser. Sé que puedo volar hasta las estrellas alcanzar. Sé que puedo volar, sé que puedo volar hasta el cielo llegar. Porque lo creo en mí. Si puedo verlo, puedo alcanzarlo. Si hago el esfuerzo, puedo lograrlo. Sé que puedo volar y que mis sueños puedo realizar. Hoy comienzo un nuevo amanecer y sé todo lo que puedo. Fuerte el aplauso para ellos. Ahora vamos a tener un pequeño compartir, en lo cual pues hay unos refrigerios y unas cositas, ¿verdad? Pero antes de que se vaya a pasar a la entrega del diploma y que se cambie, les voy a pedir el último favor. Después de este momento, ya culminaron mis servicios con ustedes. Ahora no soy el roble que ustedes conocieron en toda esta trayectoria. Ahora soy un buen amigo. ¿Ok? Así que donde me ve. No, donde me vean me saludan. ¿Ok? Pero lo último, una foto. Quiero ir allí que el profesor me tire una foto. Espérate, póngame en el bolsillo.
Cuesta primero. Póngala ahí. Hoy. Voy. ¿Por qué no suenan a la Bleacher del Coliseo? Mejor salen todito. Sí, sí. Muchas gracias. Ya pueden tirar su foto con los familiares, una musiquita suave. Y cuando terminen la